El primario para jóvenes y adultos, la posibilidad de cursar. Y este año, por supuesto, renovamos la convocatoria para todos aquellos que quieran comenzar o terminar la escuela primaria. Cartas para mujeres mayores. Más de 100 cartas se esperan que sean escritas para poder entregarlas, en este caso, a mujeres que ya tienen un destino. Por supuesto, cercanos a conmemorar el Día de la Mujer, un hermoso gesto por parte de Café Literario entre música y palabras. Pablo Vilches asumirá en Le Básquet, ¿estamos hablando? Muy bien, claro que sí. Nuevo presidente vamos a tener, que hasta el momento, bueno, Chapero nos tenía acostumbrado a muy buenas notas y, por supuesto, Pablo también. Campanario y reloj, la historia. Estamos hablando de la torre de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. ¿Recuerdan que habíamos hecho una hermosa nota? Bueno, esta nota es extensa. Tiene el formato de un especial. Se viene el estreno directamente este fin de semana de una hermosa historia relatada, por supuesto, por un protagonista que ve el desarrollo y el desenlace y conoce los orígenes de todo lo que le vamos a estar contando. Hoy, un avance, por supuesto. Buena jornada, buen viernes para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Local Noticias. Una vez más, nos encontramos en torno a la información durante una hora, como todos los días. Lo vamos a estar acompañando con la información que refiere generalmente al ámbito cultural, a todas las novedades que van surgiendo, a lo que se viene el fin de semana también en lo deportivo y frente a lo que será, ojalá, el comienzo de clases el próximo lunes, porque en materia de paro sabemos que 5 gremios estaban adheridos a lo que CETER había propuesto de la educación privada y han 4 gremios de la educación privada que ya están en duda y, por supuesto, esperan un acuerdo en cuanto a la paritaria. Uno de esos gremios privados es SADOP, que en un primer momento habíamos dado la información que adhería al paro de CETER para el próximo lunes, pero después SADOP ha dejado en suspenso, ya que el día martes están convocados para hablar de paritarias, porque en Buenos Aires las clases comienzan una semana después, pero bueno, Córdoba ya comienza. La que mantiene, por supuesto, todavía la cláusula de poder sostener esta adhesión a paro por la quita del FONID sigue siendo UPC, pero bueno, conviene acercarse a cada institución, estar muy cercanos, porque cada docente después verá el grado de adhesión a este paro propuesto por CETER, por la quita del FONID en todo el país, en esta ley que afecta a todos los docentes, y Córdoba adhiere a través de UPC, pero también hay que ver en lo personal qué docente se adhiere o no. De todos modos, bueno, en estos días las corridas tienen que ver con preparar a los chicos. Muchos ya comenzaron su periodo de adaptación el día jueves 22, así que bueno, vamos encaminándonos a ver si podemos tener un ciclo lectivo completo este 2024. Las imágenes que vemos ahora en pantalla corresponden a la actualidad. A esta hora, en estos lugares, en estas intersecciones, la cooperativa allí tiene dispuestas las cámaras y podemos ver el movimiento o el cese del movimiento que presenta la ciudad de Río Tercero a esta hora. Y los que sí están dispuestos y ya lo han expresado a partir de la nota que vamos a compartir ahora son los docentes, la comunidad educativa que brinda la educación a través de la escuela Domingo Faustino Sarmiento, que es la escuela a través de la cual en la modalidad nocturna y ahora con algunas aulas anexas en la modalidad mañana pueden ofrecer la posibilidad de hacer la escuela primaria para los jóvenes y para los adultos que no lo han realizado. Desde cero o comenzando o continuando, todo es posible, es la oferta que ellos hacen, una escuela que ya lleva 80 años de trayectoria en la ciudad de Río Tercero. Así que los invitamos a que conozcan, a que difundan y a que inviten a otros a que puedan animarse a hacer esta hermosa experiencia del trayecto primario en la escuela Domingo Faustino Sarmiento. No importa la edad que tengan, arrancan para todos, por lo tanto el lunes arrancan las clases también para los jóvenes y adultos en nivel primario. Están todos invitados, los que deseen inscribirse
Contamos con diferentes aulas en distintos puntos de la ciudad y también distintos horarios. Acá en el local de la Escuela Modesto Acuña, donde funciona la sede de la Escuela Nocturna Domingo Faustino Sarmiento, porque así se llama nuestra escuela para adultos, nos van a encontrar desde las 19 hasta las 22. Después tenemos en Barrio Monte Grande los días martes y jueves de 19 a 22. Y en Parque Monte Grande, lunes, miércoles y viernes de 19 a 22. Y también a partir del año pasado hemos incorporado en el aula del Centro de Capacitación Universitaria, el aula que funciona en turno mañana. Este año va a ser lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 10 y media. Tempranito, porque esto es así, cuanto más tempranito, más fácil el aprendizaje, aparentemente. Así es, y bueno, y también está esto de disponer el horario. Muchos que trabajan no pueden hacerlo por la mañana, tienen la noche, hay otros que disponen de la mañana, así que bueno, tienen distintos horarios y distintos lugares para poder acercarse. Vivi, casi sería una obviedad, pero para no dejar nada así sin entender, quienes cursan no lo hacen de lunes a viernes. La única aula que es todos los días es acá la del centro. Los otros no, son 3 días o 2 días a la semana. Pero también está la modalidad esta de hacerlo semipresencial. Si el alumno no puede asistir todos los días, se pacta con el docente qué días asistir y se llevan también actividades para hacer en sus hogares. Pero también existe otra posibilidad, que es la de rendir exámenes libres. Estos exámenes libres son para estudiantes que no han terminado, les ha faltado muy poco para terminar la primaria, entonces tienen esa posibilidad. Se hacen unas tutorías, que eso lo hace cada estudiante en su casa, guiados por la docente, y después viene a rendir, que hay instancias en marzo, es ahora la primera instancia, después hay en junio, y en noviembre es la última instancia, o sea que tienen todas las posibilidades para terminar la primaria. Vivi, cuando se dice terminar la primaria, quiere decir que si alguien no tiene ningún estudio primario, no ha comenzado nunca, solamente sabe leer y escribir, o a veces ni siquiera eso, ¿puede? Sí, puede acceder, o sea, viene, aprende todo lo que tiene que aprender, se respetan los tiempos de aprendizaje de cada estudiante, pero todos lo logran. En un determinado momento, no para todos es el mismo tiempo, a algunos les lleva un año, otros les lleva dos, hay otros que les lleva un poquito más, pero todos logran aprender. Bueno, Vivi, la experiencia ya ha sido lanzada, ya hay todo un trayecto como para contar, ¿qué vas recibiendo vos de estas experiencias de ver gente joven y gente muy grande aprendiendo y queriendo hacer el primario? Sí, así es. Bueno, la experiencia nuestra, la escuela tiene 80 años, o sea, en nuestra ciudad. Mi trayectoria ya tiene más de 10 años acá en la institución, así que bueno, he visto pasar muchos jóvenes que no han podido terminar y muchos adultos que nunca han cursado, bueno, por diferentes situaciones de la vida, y que es emocionante verlos que pueden lograr su sueño, que es tener el certificado y, bueno, y poder acceder muchos de ellos al estudio secundario. Así que es muy emocionante. ¿Algún problema con la papelería o es sencillo la inscripción? No, es muy sencillo, o sea, tienen que presentarse, traer fotocopia del DNI y con eso ya están inscriptos. Algo importante es que lo pueden hacer a lo largo de todo el año. Es decir, si no empiezan ahora en marzo por alguna eventualidad, lo pueden hacer en cualquier momento del año. O sea, siempre están abiertas las inscripciones. Eso es lo que tiene distinta la modalidad de adulto con las otras modalidades. En el marco de la novena a Nuestra Señora de Lourdes, allí antes del 11 de febrero, nos habíamos llegado hasta la parroquia Nuestra Señora de Lourdes para conocer la historia del campanario y del reloj. Es una historia hermosa que no se agota en algunos minutos. Por lo tanto, la producción y la gentileza de Jorge Volatti, quien nos contó, nos acompañó, nos guió y también nos invitó a subir a la torre de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes
Mujeres ha dado como resultado un material digno de ser compartido con todos ustedes. Por supuesto, este patrimonio de la ciudad de Río Tercero tiene también historia y data y por eso está al servicio de la comunidad. Esa es la intención. Por eso, desde Canal Local, este sábado y este domingo a la hora 22 vamos a poner en pantalla este especial, esta producción que hemos realizado aquí desde Canal Local, contándoles a ustedes parte de la historia del campanario y parte de la historia del reloj. Mucho conocimiento, mucha emoción de por medio y por supuesto el coraje de este equipo que se animó a subir, a acompañar, a hacer estos registros y por supuesto fue un verdadero deleite. No solamente estar allí, ver, sino escuchar este relato en la voz de Jorge Volatti. Vamos a compartir con ustedes un pequeño extracto. Los dejamos con las ganas de saber, de conocer más. Así que agendado entonces para este fin de semana, sábado y domingo a las 22 horas, se pone en pantalla en Canal Local el especial para conocer la historia del campanario y el reloj de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, esto que estamos pisando en este momento, que sería el piso del campanario concretamente, donde están ubicadas las tres campanas que se inauguraron en el año 2005, funcionan a través de este tablero que tenemos acá y a su vez este tablero está comandado de un reloj electrónico que está en la sacristía de la parroquia. De ahí ese reloj electrónico permite programar el funcionamiento de las campanas. ¿Qué quiere decir con esto? Se pueden armar melodías. Son tres campanas, cada una tiene un sonido distinto, entonces se pueden hacer hasta 7 combinaciones de la forma que se quiere que suenen. Eso es una manera de combinarlas para lograr un sonido, por ejemplo, para cuando hay una celebración, para llamar a misa o alguna situación particular que se quiera hacer funcionar. Por ejemplo, este sábado 10 a la noche, a las 00, se van a hacer funcionar las campanas en forma de saludo por la novena de Lourdes. Entonces, bueno, ahí sí van a tener oportunidad de escucharla en una forma de melodía. Aparte, en este mismo tablero está el accionamiento del martillo que da la hora, que es lo que me decías, preguntabas recién. Eso se acciona desde el tablero que está abajo, desde ese reloj electrónico, manda la señal y acá toca en ese martillo la cantidad de veces que corresponde a la hora. Eso es lo que tenemos que lograr, que coincida con las agujas. O sea que si toca 2 veces, deben ser las 2 de la tarde o las 2 de la mañana. Entonces, ese es el trabajo más delicado, coincidir las agujas con el sonido del martillo que está dando la hora en ese momento. Recién nombrabas el toque de campana, las melodías, cuando hay algarabía, cuando es festividad, es una belleza escuchar el repicar de las campanas. Y asimismo también marcaba momentos de duelo con un sonar totalmente apesadumbrado, pausado, propio de la cultura, de cómo nos guiábamos también antes y conocíamos qué pasaba en la ciudad. Claro, justamente, bueno, son tres campanas, como decía, tienen tres sonidos distintos. Pueden sonar en forma individual, a veces la más chiquita, por ejemplo, es la que se utilizaba normalmente los domingos a la mañana para llamar a misa, para no hacer tanto ruido, por el hecho de que es un horario muy tranquilo y el sonido viaja enormemente. Ahora vamos a ver cómo funcionan las campanas y por qué basculan, porque el funcionamiento concreto de la campana es que se desplace en forma sinusoidal, ¿no es cierto?, en vaivén, podríamos decir así, y la parte del badajo, que es lo que produce el golpe, está quieto. Entonces la campana, en el momento que se desplaza para un lado o para el otro, el sonido viaja, podemos decir así. Hace un desplazamiento en un sentido y en el otro, por eso están ubicadas en dirección a las ventanas, para que ese sonido salga del campanario y se proyecte, digamos, sobre el espacio, podemos decir así. Esa es la forma de funcionamiento, por eso las campanas están suspendidas con un sistema de manera que puedan bascular en un movimiento de vaivén, que es lo que vamos a ver cómo funciona ahora. Nos tapamos los oídos y hacemos la experiencia. Hay que vivirlo. Yo lo hago en forma manual desde acá porque no estoy abajo. Entonces voy a hacer sonar esto en forma individual desde acá arriba, que no es lo normal, solamente para que ustedes lo puedan apreciar. Ese es el martillo. Thank you.
resonancia que tiene. Bueno, este relé que está puesto acá, que es el relé que acciona. Ahí no lo hice sonar yo, es por la hora, justo a las 9:30. Ese relé que es el que está haciendo accionar el martillo, que se comanda desde abajo, tiene una vida útil de un año, porque son tantas las acciones, tantos los movimientos, que eso se va deteriorando. Bueno, acá hay un listado de todos los reemplazos que se fueron haciendo a partir del momento que se inauguró esto. Prácticamente una vez al año hay que reemplazarlo, y acá, bueno, tengo algunos de los que fuimos cambiando en su momento que han quedado de recuerdo. Es otra de las tareas de mantenimiento anuales que tenemos que hacer. Ahora les voy a mostrar cómo funcionan las campanas, precisamente. Voy a hacerlas sonar en forma manual para que ustedes puedan ver cómo se realiza el sonido. Esa es la más grande. Visto cómo funcionan cada una de ellas en forma independiente, ¿no? Por supuesto que todo esto se maneja desde abajo en forma automática, inclusive se puede programar todo un año. Es decir, bueno, los domingos a las 10 de la mañana, normalmente las llamadas a misa es media hora antes, 15 minutos antes y 5 minutos antes. Si ustedes lo toman en cuenta, cada vez que va a haber una misa, suenan en ese orden. Media hora antes, 15 minutos antes y 5 minutos antes. Todo eso se programa desde abajo y se puede programa todo un año, con el tipo de melodía o combinación que se quieran lograr de las tres campanas. La instalación de esta campana también fue un proceso bastante complejo, hubo que subirlas todas desde la avenida. Sobre la avenida había una grúa bastante alta que permitió izarlas, ingresarlas por esa parte hasta acá adentro y después armar toda la estructura y montarla cada en un solo lugar. Jorge, ¿qué se estudia? ¿Qué hay que saber para hacer todo esto, más allá de la pasión indudable que vemos en vos, que seguramente tu padre ha sido un pionero de estas aventuras, y un amor y una pasión por lo que se hace? ¿Cuál es tu rol, cuál es tu cargo, a qué te has dedicado toda tu vida? Bueno, yo soy técnico electromecánico y siempre he estado a la par de mi padre, desde los comienzos acá, referido a lo que es el reloj, el campanario. Después fui docente hasta que me jubilé, pero en realidad no hay mucho que aprender más que ver, estar acá en el lugar y aprender. Con él aprendí la parte de mantenimiento del reloj. Cuando hicimos la reconversión en el año 2002, bueno, con la gente que hizo la instalación del reloj electrónico, aprendimos cómo había que ponerlo en hora. En el 2005, cuando se instalaron las campanas, bueno, también estuve participando acá, entonces pude conocer todo ese tiempo, todo ese desarrollo, y evidentemente eso va dejando una enseñanza. Después, en el tiempo, está el compromiso de estar, de mantener, de tratar de que funcione, y como toda cosa, cuando hay una duda, se consulta. Siempre hay alguien que sabe más que uno y nos puede sacar del apuro.
En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva y si me permite, dos sociales de arranque. Un amigo, Juan Carlos Ahumada, el conocido Tupac, está cumpliendo años. Un abrazo muy especial para él. Y bueno, y una parejita que está cumpliendo aniversario de casados, una que han formado una gran familia, Rita, y el querido Cachete Domínguez, como lo conocen los amigos. Para ellos también, que están pasando un momento muy especial, las felicitaciones. Y el fútbol, anoche el tiempo jugó una mala pasada. No se pudo jugar una nueva fecha de la Copa Ciudad de Río Tercero. Se va a estar definiendo, si acompaña el tiempo, de lunes, miércoles y viernes. Hay que terminar rápido, ya se viene el fútbol de la liga y bueno, y hay que estar. Las dos últimas fechas también va a haber fútbol femenino, que faltaba agregarse, además del fútbol, el fútbol adaptado y el fútbol barrio. Así que entre el lunes, miércoles y viernes se termina. Los equipos de la división A y la B se están preparando. Lo que tiene que ver también el fútbol senior, el fútbol femenino, se prepara. Hablaba de la división B, ya se han hecho las dos zonas, donde en una de ellas la zona ya no va a compartir casino con Vecinos Unidos, ¿no? Bueno, hay varios equipos importantes, va a ser un campeonato realmente duro y esperemos que sean protagonistas los equipos de nuestra ciudad. En el tema de Newcon, esta noche se termina esta jornada de viernes de Newcon en el polideportivo, pero hay una gran expectativa que nosotros hicimos nota hace un par de días en el Instituto Champagnat, ¿no? Más 50 y más 60 en de sábado y domingo, tema que vamos a seguir muy de cerca, un nivel espectacular tanto en las dos categorías. Vamos a ir a una nota con la concejal Rocío Comba, donde se ha presentado un lindo proyecto relacionado al deporte. Lo explica la concejal Rocío Comba. Bueno, Rocío, un momento especial, un lindo proyecto que salió hace unas horas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, sí, la verdad es que contento con esta resolución. Fue propuesta por el bloque, Juntos por el Cambio. Y bueno, fue aprobada por la totalidad de los concejales en la sesión de ayer. Y bueno, y tiene que ver un poco justamente unir esta capital nacional del deportista
con el evento deportivo de mayor superación humana que hay en el mundo, que son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se van a realizar este año en Francia. Y justamente como había que siempre se establece un membrete para que vaya encabezando los documentos oficiales, bueno, se propuso que para este año salgan con la leyenda 2024, 33º Juegos Olímpicos y 17º Juegos Paralímpicos, excelencia, amistad y respeto, que tiene que ver con los valores. Estos valores son valores universales que se trabajan desde el movimiento olímpico y que yo siempre digo forman parte de la esencia de un deportista olímpico o paralímpico, ¿no? Entonces, a partir de allí lo que uno busca es contagiar, estos valores tienen un porqué, ¿no es cierto? La excelencia tiene que ver con el esfuerzo, con la dedicación, con esforzarse a buscar lo que uno quiere, tanto sea en el deporte como en la vida. En el caso de la amistad, tiene que ver justamente con las relaciones, con uno mismo, con el resto, con el prójimo. Y en cuanto al respeto, tiene que ver con el aprender a desarrollarse en un ámbito donde hay reglas que cumplir, tiene que ver con el fair play. Digo, todos estos valores se aplican a la vida diaria, a la vida común de cada uno de nosotros, y son la base justamente de la cual se construye el movimiento olímpico. Y creo que aún más en el momento en el que estamos, donde tal vez socialmente tenemos nuestros déficits, digo, qué mejor que trabajar estos valores, ¿no? Sentí una sensación especial porque está relacionado con el deporte, ¿no? Sí, totalmente. Me pasa a mí y creo que, bueno, todos los deportistas, que son 7 deportistas de nuestra ciudad, que han estado presentes o que han unido este hito mundial con esta ciudad, con la capital nacional deportista, creo que llevamos eso en la sangre, pero también creo que es nuestro deber contagiarlo, ¿no? Y que esto forme parte de todos los deportistas de nuestra tierra. Así que la verdad es que nos pareció interesante porque en sí son valores que tienen que ver con la universalidad y que se reflejan en este evento cuando por el mes de julio, que vamos a ver que durante 16 días conviven en un mismo espacio razas, culturas, religiones, idiomas, y no hay ningún problema, se puede convivir tranquilamente, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, me parece un lindo proyecto y que lo vamos a tener en el calendario todos los días, digamos, así que está bueno. Gracias. A ustedes. Desde el Café Literario, entre música y palabras, nos tienen acostumbrados a estos gestos de poder vincularse con distintos espacios de la ciudad de Río Tercero. Y tienen gestos como los que vamos a contarles ahora, porque la movida literaria y cultural fluye casi naturalmente, podríamos decir. Acercándose el Día de la Mujer, están pensando nuevamente en poder ofrecer cartas personalizadas para determinadas mujeres adultas mayores. Ya se sabe quiénes son, están pensadas las destinatarias, solo que nosotros no lo vamos a quemar porque esto va a suceder la próxima semana puntualmente en una actividad de nuestra ciudad. Pero quisimos conocer, por supuesto, algunos detalles y también qué estuvieron haciendo este verano desde el Café Literario entre música y palabras. Hola, ¿cómo están? Sí, 100 cartas para adultas mayores, para señoras que seguramente cuando las reciban dirán, uy, pero una carta para mí, ¿de quién será? Y es de un desconocido o de una desconocida, de adolescentes, de jóvenes, también gente de otro lugar. Para llegar al número de 110 cartas más o menos, había que hacerlo, hay poemas también. Y bueno, a mí me llena de emoción porque te moviliza mucho y es con un mensaje de esperanza, de que no abandonen, de que no se abandonen su persona, de que hagan cosas, de que estudien, de que bailen, esas asignaturas pendientes que tienen. Y es hermoso recibir una carta y no queremos que se pierda. Es una forma también de la escritura y es tan rico y tan movilizador. Esto lo hicimos hace unos años atrás, en el 2018. ¿Cuánta gente se reconcilió con su mamá? Se reconciliaron hermanas que no se hablaban, las mandaron por correo, algunos con un resultado muy positivo, algunos no, lo llevan. Pero siempre te queda eso que te estás movilizando, ¿no? Y cartas a sí misma.
aceptando el cuerpo que tenemos, las canas, los rollos, las cicatrices de cuando nos hemos caído, de cuando nos han operado. O sea, la carta es el hecho de tener unos minutitos, muchas están en manuscrito, y ahí pones todo, volcas todos tus sentimientos. También cuando se tipea, ¿no? Pero nos gusta más y la leemos una y otra vez. O sea que, bueno, ahí estamos con ese proyecto hermoso, desde el Café Literario, por supuesto, como siempre. Graciela, estas destinatarias, mujeres, adultas, mayores, ¿ya están pensadas? ¿Van dirigidas específicamente a alguien? Sí, están pensadas, no voy a decir, las vamos a entregar la semana que viene, ellas no lo saben, y bueno, porque como se acerca el Día de la Mujer, ahí está. ¿Y por qué las adultas mayores? Porque ya soy una adulta mayor, tengo 67, o sea que ahora focalizamos la mirada así, y visibilizamos a la adulta mayor. Graciela, ¿cómo es? ¿Se lanza la convocatoria? ¿Tenés tu círculo de gente? Por supuesto, desde el Café Literario no debe costar decir, bueno, hay que escribir cartas para... y te las traen hasta acá. ¿Cómo es la movida? Porque es muy rico esto que está pasando. No es que vos te sentaste a escribir las 100 cartas. No, escribí muchas cuando estuve abueleando por allá por Funes. Hay señoras que hicieron los dibujitos. Ah, no, pero capaz que no, se delate. Los dibujitos, algunos le hacen corazoncitos, la poesía. Recién traen 6 y ya me dijeron de un negocio, anda a buscarte unas compañeras, dice, porque nos podemos sumar, sí. Y yo le puedo decir a mi vecina, sí. O sea que son desconocidos. Pueden firmarla a la carta o no, pueden poner el teléfono o no. Me llegó de Londres una. Me movilizó mucho. Un sobrino que está en España. Tía, ¿en qué andas? Porque cuando decía, falta 30 cartas, ya me preguntó por privada, ¿en qué andas, tía? Bueno, y ya la envió, ya la imprimí. Y voy a decir, un muchacho de 27 años que está buscando su futuro allá, de hombres. La carta que leí recién, porque venía abierta, digo, ¿puedo abrirla? Sí. Una carta, le digo, esa es como para tu mamá. Es que cada señora mayor es mi mamá. ¡Ay, me encantó! Por supuesto, uno moquea, llora, ¿no? Se emociona. De emoción en emoción andan, porque también han estado, y bueno, contanos también, ya que vinimos, este encuentro de escritores que han participado, y aparte todo lo que se genera estando en un lugar, en una población, con los pobladores, con las autoridades, con todo lo que se moviliza en un encuentro de poetas. Bueno, hubo en febrero, fue Jorge Farías y su esposa María Inés Castañares a Monte Hermoso. Vivieron ahí la poesía y el mar, que es fabuloso, es ese encuentro, todos son lindos. Se ha reducido el número por la cuestión económica, ¿no? Y después nos fuimos a Villa María, Río Seco, con 40 grados, pero bueno, la gente es muy atenta, muy amable, las comidas típicas, la tortilla al rescoldo, la vaquillona de huesada, el canto, el baile. Y uno que, mis padres son de San José de la Dormida, o sea que estamos muy cerquita. Yo también formo parte de la Guaribay, que es un grupo de San José de la Dormida. O sea que para mí es el norte cordobés, ¿no? Y dice el intendente, ¿y ustedes se quedan? Y sí, porque tenemos varios kilómetros. Ah, tenemos una sorpresa para esta noche. Y era pasar, subir al escenario a compartir nuestros textos. En mi caso, que yo no escribo, leo textos de Gabriel Allende, por ejemplo, Jorge Farías y María Inés. Y quedan esos vínculos que ya han nacido hace un tiempo atrás, se fortalece, ¿no? Y tenemos invitaciones por todas partes, pero reiteramos siempre lo mismo, que el Café Literario es autogestivo, o sea que, bueno, tenemos que ir midiéndonos, vamos, un encuentro al mes, nada más.
vienen presentaciones de libros, ya tengo planificado hasta julio. O sea, con muchas, muchas actividades y muchas ganas de hacer cosas. En Clínica Veterinaria Priotti, la compasión y el confort son primordiales, porque sabemos que amor es una palabra de cuatro patas. Nuestros servicios incluyen cirugía, ecocardiografía, cuidados intensivos, ecografías, análisis clínicos, radiología, oftalmología, electrocardiogramas. Estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana para brindarte tranquilidad a vos y a tu amigo peludo. También contamos con farmacia y una variedad en pet shop para todo lo que tus peludos necesitan. Nuestro tiempo es lo más valioso que le entregamos a nuestros pacientes. Clínica Veterinaria Priotti. Encontranos en Esperanza 1482, Río Tercero. Una linda propuesta, terminar la semana desde Canal Local con invitados muy especiales que nos lleven por otros rumbos, que no sea la información diaria, que hay que estar ahí al pie con las preocupaciones, sino distendernos, porque los viernes tratamos de hacer este espacio para encontrarnos con otros aspectos de la persona. Y la cultura ahí tiene mucho que ver, lo musical, el arte, y por supuesto que vamos a entrar en esta huella del arte. Lo vamos a hacer de la mano del querido Rubén Patorra.
Ramonda y en este caso acompañado por Arthur, su hijo, quienes están acá de visita en Local Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Bienvenido, gracias por... A mí también bienvenida, porque la verdad que es como que me invitan a un espacio diferente entre la información diaria, que lo acostumbrado, poder hacer un espacio los viernes para poder charlar de otras cosas que nos enriquecen, que nos hacen bien al alma. Así que gracias, Pato, por invitarme a este espacio. Yo mientras te escuchaba lo pensaba también, sí. Digo, es cierto, ¿no? Porque ante la realidad y la situación que está pasando en el país, sí. Sin querer entrar en ningún detalle de esto, que todos lo estamos viviendo, uno se pregunta, ¿por qué hacer esto? Tal cual, y ustedes también. Y me parece que, bueno, ya de por sí siempre es un desafío querer expresarse a través del arte, pensamientos, cultura, lo que somos. Y yo digo, bueno, es la mejor arma que uno tiene de defensa, ¿no? El trabajo de uno, seguir haciendo, seguir creyendo. Uh-huh. Y ahora incorporado en este viaje, esta caminada a través de las veredas de Río Tercero, a Arturo, mi hijo, que estamos muy contentos de poder presentar este proyecto acá. Qué hermoso, bienvenido, Arturo. ¿Venís seguido a la Argentina? Sí, yo vengo más o menos cada 2 años, pero esta vez vení con un objetivo y estoy muy feliz de todo lo que está pasando y la gente de acá que siempre me estoy muy invitado a hacer y, y bueno, me encanta Argentina y me encanta Río Tercero. Qué lindo. Contanos dónde estás residiendo, si es permanente que residís o bueno, o a veces bueno, la propia cultura y el arte te va llevando por otros espacios. Sí, bueno, yo normalmente vivo en Montreal, en Canadá, pero ahora estamos acá en el centro de Río Tercero y esta muestra que estamos organizando ahora es en Almafuerte con una amiga que era una amiga de Rubén que yo conozco desde que tengo 4 años, que es la Graciela, y bueno, estoy feliz de ser en acá. Qué lindo. Viste que a veces dicen, se tienen que alinear los planetas para que suceda tal cosa, ¿no? Una manera figurada de decir que hay algo. Es tan difícil para que se dé que como la alineación de todos los planetas. Y en realidad lo que ha pasado es que se ha conjugado la vida privada de ustedes, el vínculo de ser padre e hijo, el arte que los une, un espacio como la Fundación Tania Abrile, con la que estamos... felices de contar aquí tan cerquita y que pasen estas cosas tan lindas. Y bueno, un lugar como Río Tercero con algo icónico que les llamó la atención y de ahí surge la muestra. Nos van a contar eso, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas que se tuvieron que alinear para que esto suceda? ¿O el artista hace que por todas estas cosas, cómo no vamos a hacer la muestra? Sí, en realidad pasaron varias cosas. Que era una invitación que ya se le había hecho la Fundación Tania Abrile a Arthur acá. Y nosotros en conjunto teníamos hace años una idea de poder trabajar algo que tengamos un común interés, un proyecto de hacer una muestra padre-hijo. Arturo siempre la quiso hacer. Y no era la oportunidad, la Fundación lo había invitado a Arthur a mostrar su trabajo, pero al llegar acá estamos conviviendo todo este espacio y esta es una idea que tiene más de 3 años en la cabeza nuestra. Yo creo que sabemos la cantidad de baldosa que tiene el río. Han caminado veredas, han haciendo relevamiento de datos, pero hay algo más ahí. Sí, sí, es una observación que tuvo Arthur en un viaje antes de irse. Le digo, ¿qué te llevas, Arturo, Río Tercero? Me dijo, las veredas, Río Tercero. Digo, y ahí empezamos a charlar esto, claro, que le llamaba la atención de cómo puede ser que un espacio, porque donde vivíamos teníamos las veredas al lado que estaban pintadas, que está como nueva, una cosa que parecía otro material, la vereda nuestra y al lado una casa que no tenía las veredas puestas. No se explicaba bien por qué pasaban estas tres realidades en el mismo lugar. Y ahí fue cuando le hice el comentario que las veredas las tiene que pagar el propietario. Es como una cosa pública, la tiene que pagar el privado. Así, desde ese lado, él la entendió como una cosa social en realidad. Y la fuimos analizando desde ese lado y después hasta que llegamos a esta observación de que el interés nosotros le damos las veredas como un paisaje directamente en la historia del arte. Nosotros caminamos por las veredas y terminamos componiendo cuadros abstractos, desde Mondrian hasta Rosco, no sé, sí, tenemos muchísimas maneras de verla y capaz que también la realidad que
yo lo puede ver de afuera, ¿viste? Que es algo que estoy seguro que para todo el mundo acá en Río Tercero está tan acostumbrado a ver las veredas así, que por eso también me parece que es un momento bárbaro para hacer esta exposición junto, porque es como yo tengo un punto de vista de tan afuera, pero no tiene la información y él, claro, tiene su historia sobre las veredas y entonces tenemos este intercambio un poco de realidad y él le digo que, bueno, esta cosa que tiene que ser privado, me llamó la atención porque en Canadá no es así, los veredas son cosas públicas y es seguro que el estadio lo pagan, ¿viste? Porque por cosas de seguridad, por cosas de conveniencia, pero no tiene forma, no tiene algo lindo que lo tiene acá. Y así me llamó la atención. Yo, la verdad, que hice un proyecto con las veredas de Río Tercero en la universidad allá en Montreal y explicó un poco el tema, buscaba un poco las referencias de dónde venga este dibujo. Y bueno, como lo digo Rubén, cuando yo venía acá para hacer este muestra me parecía un momento perfecto. Como vos lo digo también, los planetas se alineó. Claro, y se dio. Y aparte nosotros consideramos un poco, ya las veredas dejan de ser particularmente la vereda, sino como una especie de lo que veníamos hablando hoy día, es como una instalación, un símbolo artística contemporánea dentro de la ciudad, donde todo el mundo sin saber es parte de una obra de arte. Conceptualmente, ¿no? Un poco, es como la estamos viendo a esta célula que se construye en la ciudad y donde todo el mundo va, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, los artes, los cuadros estamos acostumbrados a mirarlos así verticalmente y esto se mira horizontalmente. Claro. Nosotros pasamos mirando cuadros casi con la cabeza para abajo. Claro, alguien las pensó, las diseñó, no es caprichoso ni azaroso que se coloquen de determinadas maneras, hay que colocarlas de una forma, tienen un color determinado porque las hay en rojo, las hay en azul, o casi negro. Conforman un dibujo y como esas, otras y otros diseños, y entonces ahí se empieza a abrir todo un mundo donde también ahora hay que volver a repensar estas veredas con la posibilidad que se viene, que es la de hacer las baldosas podotáctiles para las personas no videntes. Ajá. Y porque en algún lugar uno va caminando y las veredas tienen esos diseños ondeados porque hay mar, porque hay playa, y te pareciera que interrumpe la baldosa podotáctil para el no vidente y sin embargo viene a abrazar todo un mundo donde todos caminamos en la misma calle y los mismos derechos. No es que uno mira arte porque es artista, dice mucho todo para ustedes y ahí es la forma de comunicarlos en una muestra. Se mueven un montón de cosas. Yo siempre digo que el artista no pinta lo que vea, vea lo que pinta. Y con eso también capaz que la idea más importante de esta muestra es un punto de observación que puede ser distinto que el punto invisible que está mirando cuando camino sobre las veredas. Y yo siempre lo vi como un símbolo, como vos lo digo, bastante público de que todo el mundo camina sobre las veredas. Y esto es lindo también de los dibujos, que todo el mundo tiene su propia como parte de trabajo o qué sé yo, pero también se une, es como un parte de... Es casi como una obra en conjunto, ¿no? Sí. Porque nosotros venimos percibiendo cómo es que son cuando hay momentos que la curva no encaja y la interpretan, o van faltando baldosas de un color y le ponen de otra. Es como cuando uno pinta y empieza a buscar un asado, le falta un acento de luz allá, fuera del lugar le pone como una luz, y hay una blanca, hay veces hay una roja en lugares donde no tendrían que ir. Yo le llamo fronteras cada vez, le digo vamos a visitar las fronteras, y es todas las veces que se encuentra la avenida con una calle, es como un cambio de aduana, y después tienen que mostrar pasaporte rojo de un lado, pasaporte azul del otro lado. Bueno, nosotros tenemos todo como una especie de juego irónico, pero... Sí, pero dice mucho, un juego irónico que habla. Y cuando hablan a través del arte, hay otras sensibilidades de la sociedad que se sienten tocadas, que no se tocan de otra forma. Absolutamente. Si no entran por el arte, no entran. Bueno, yo... Como cuando hablan los niños, a veces pasa ese lenguaje... Bueno, lo lúdico que son las veredas, me vengo a enterar que todos los chicos juegan, caminan por la azul, yo voy por la blanca, voy a saltar...
Es como una rayuela esto, sí, divino, eso no lo teníamos en consideración, eso es algo nuevo, ¿no? ¿Y cómo es que se hace entonces, cómo se piensa y cómo se expresa ahora en lo material una muestra? Tiene un día, tiene un horario y tiene un montaje, un trabajo previo. No es que ustedes mañana van y dicen, ¿qué tal? Bienvenido, o sea, la vienen trabajando. No, número uno, sin el apoyo de la Fundación Tania Abrile, esta muestra no existía. Mm. Porque la verdad nos dieron el coraje, la fuerza, el acompañamiento. Sí. Vamos, se hace. Porque nos parecía. Todo la idea que salió de nuestra cabeza. Claro, porque no era probando. Que íbamos a pintar solamente esto. Yo trabajo con el trapo de piso, que es una cosa que siempre me interesó como representar la industria argentina. Arthur trabaja con la tela tela de lienzo para pintar. Él no las pinta, trabaja solo. Entonces fuimos viendo cómo la baldosa tenía una relación entre el trapo del piso y el lienzo. La transportamos, digamos, la tradujimos en ese lenguaje. Sí. También por un interés de esto de rebatimiento de perspectivas, hemos construido una escultura vertical donde vos te encontrás con las baldosas, no sé si podemos decir tantos detalles, porque así la gente lo va a ver. Pero sí, bueno. Pero esa es la idea, lo que uno siempre mira para abajo, de golpe te lo encontrás así. Perspectivas. O sea, perspectiva, exactamente, el punto de vista, están las pinturas. Sí, capaz que también. Están los bolsos, porque Arturo diseña ropa, diseña bolsos también, entonces le llamó la atención, hemos diseñado unos bolsos que son los de trapo de piso con una baldosa. Para caminar en las veredas. Para usar caminando por las veredas. Sí. Y no, también me parece que nosotros queríamos abrir lo más puerto posible para la gente que lo puede ver de un lado distinto. Uh-huh. Y no, sí. Sí, que no sea exclusivo para gente que maneja los códigos de ustedes, sino que todos se puedan sentir invitados a participar de la muestra. Absolutamente. Y que se abra el juego, digamos, que también estar ustedes debe ser un desafío, estar abiertos a que cada uno después le va a ir alimentando qué ve, qué siente, qué mira, y el aporte no cae en saco roto, algo después se hace con todo ese aporte. Sí, yo creo que, bueno, yo desde que he regresado a Río Tercero, mi interés siempre es darle identidad a la ciudad, al menos como la veo yo, la vengo rescatando como capital nacional deportista, en todo lo que he podido participar, en darle este reconocimiento a una ciudad que es particular, y bueno, es donde uno nació, ¿no? Y esto es una cosa que realmente es de un colectivo. Yo le llamo arte urbano, ¿no? Pero sí. Pareciese como... Y que tiene una potencialidad de desarrollo, porque la ciudad, en la medida que la ciudad se sigue expandiendo, hay lugares para incorporar este lenguaje. Y después esto muy aparte, así me parece medio como político, pero por casualidad alguien nos remarcó la contemporaneidad que tiene la palabra vereda. Donde hoy no se puede manifestar en la calle, se puede manifestar en la vereda. Eso es algo que nosotros nunca lo tuvimos como un leitmotiv, pero digo, mira, con razón la palabra vereda es tan... llama la atención. Y como vos lo digas también, cuando dice que cada una va a tener su propia relación sobre el tema, igual eso es lo que estamos viviendo nosotros. Cada vez que hablamos del tema de veredas, cada uno en el pueblo de Río Tercero tiene su propia historia. Ah. Y eso me parece lo más lindo de este proyecto en un punto de vista de arte, porque realmente es personal a nosotros dos, pero puede ser personal a cada uno. Y para mí, lo arte, viste la música, que son los mejores, porque, bueno, se canta por ellos, de su realidad, pero igual cada uno se siente en las palabras que usan. En lo personal, cuando una vez en una materia un profesor nos dijo que él creía que el éxito de un producto televisivo estaba solamente cuando el espectador se podía sentir alguna identificación. Si no, obviamente, uno apaga, cambia, no mira, no ve. Y con el arte o con esto también uno espera lo mismo. Es decir, en el grado de identificación, uno también va midiendo qué es lo que genera, cuál es la expectativa que el otro dejó abierta, por dónde ir, por dónde continuar. Siempre toca sensibilidades. Y bueno, cuanto más enriquece,
A nosotros nos gustaría mucho que esta muestra llegue a Río Tercero, la verdad. Claro, tiene, claro. Tiene una relación inmediata con la ciudad. Pero bueno, como yo digo, Fundación Taño Abril fue quien realmente le echó muchas ganas, y el equipo, Fernanda Juárez, Felipe Pérez, Eliana Turco, la Vicky Clausero, estamos cada vez, porque parece así que el trabajo nuestro, pero sin el apoyo de ellos, esto no... Hay mucha movida detrás de la preparación de una muestra, mucha gente involucrada, trabajos, horas, no se vea también, inclemencias del tiempo, sí, que atrasan, demoran o hacen que llegues con el agua al cuello. Totalmente, porque no era, nosotros pensamos que íbamos a pintar y a hacer un video. Y bueno, y a medida que nosotros agarramos el tema, en realidad somos artistas serios los dos. No es que improvisan, pero... Somos muy comprometidos con las ideas, entonces la... Tener que ser justo los ideas. Uh-huh. Y eso, cuando vos preguntás de cómo trabajo nosotros, para mí es la primera vez que trabajo con mi papá así tan prácticamente, y es un placer total, ¿viste? Porque nosotros estamos en el mismo punto de vista, más o menos, cuando llamamos de tema de arte, porque mi perspectiva de arte nace un poco de ella, seguramente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo comunicar esta idea de manera seriosa, como lo digo vos, en un contexto de arte contemporáneo, bueno, las ideas se junten naturalmente. Claro. Se depuran, se juntan y se ejecutan. ¿Y esta muestra se podría llevar a Canadá? Bueno, eso sería un gustazo para mí, porque seguro. Y yo tengo la gente que me sigue por Canadá, y yo llego a este proyecto, lo quería llevar hasta allá, porque me parece que es un tema que todavía se puede explicar. Yo tengo una filosofía que el mundo piensa que... Bueno, hay mucha gente que no quiere ser artista porque piensa que no puede dibujar bueno. Y nosotros los dos estamos en la misma opinión, que lo más importante del arte es de tener una idea afuera del modo de pensamiento natural, ¿viste? Y así los Vedderas no son, bueno, son pintura de un lado, sí, te muestra, pero más que todo es una idea. Y esta versión de ver el arte se comunica en todo el mundo, me parece. Sí, es conceptual, después está el trabajo hecho, realizado, pero como nosotros lo vemos y lo vivimos como un Google Map, un paisaje pixelado dentro de la ciudad. Y si vos cuando uno lo explica, yo veo que la gente lo entiende, que no estamos locos, ¿viste? No, al contrario, no, y tampoco la aprobación viene por un te entiendo, no te entiendo. Y también cada persona es un mundo, y a cada persona le va a pasar algo con lo que vea, con lo que escuche, con lo que, no sé. Bueno, datos, detalles, porque allá vamos. Sábado. Mañana, sábado 24. A las 19 horas, en la Fundación Taña Abril, en Almafuerte, en la calle Catamarca y la Costanera, para aquellos que a veces cuesta llegarle. Queda abierto por 2 meses. Bien. La muestra, y se puede visitar los miércoles, de miércoles a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y después le vamos a pedir acá al equipo, hay un número de teléfono para llamar y reservar en el caso que uno tenga... Se puede visitar en otro momento, pero hay que reservar. Bien. Cuando alguien va a la muestra, mañana obviamente se encuentra con ustedes, es como, wow, la panacea total. Pero después en la semana, ¿alguien te guía, te muestra, te cuenta? Sí, nosotros, por ejemplo, nos ponemos a disposición para coordinar la muestra. Y ahora que ya que decís esto, mañana se van a encontrar con unas gratas sorpresas que la Fundación estamos promoviendo, es la idea de la barra cultural. Porque la gente llega hasta allá, estás en un lugar espléndido, es un patio divino, tiene pileta, tiene árboles, tiene... Entonces se le ha incorporado a esta manera de sobrevivir también, una barra cultural donde se pueden pedir sándwiches. Y entonces, por lo general, siempre acompañamos con música. La semana que viene, el 1 de marzo, viene un grupo alemán a tocar música clásica también. Eso qué ya belleza. Después se enterarán. Qué belleza, sí. Da. Por el Instagram probablemente. Los vamos a seguir, vamos a estar al tanto. Uh-huh. Arthur, ¿te quedás un tiempo?
Yo me quedo hasta ahora el 16 de marzo y sí, estoy acá en Río Tercero y bueno. Bueno, no hemos salido de Río Tercero, esperemos que pueda ir un poco, no fuimos al lago, no fuimos al río, no fuimos. Después de la apertura de la muestra, un poquito de relax. Sí. Capaz que sí. Yeah. Qué lindo que hayan venido, qué lindo este sí rapidísimo que tuvieron, ni lo dudaron, que nos cuenten, conocerte, bueno, y seguir profundizando y sondeando estos espacios donde uno a veces se queda con lo que ve y bueno, a veces las ofertas del mundo pasan por otro lado, entonces uno erróneamente le dice no a muchas cosas que después de hacer la experiencia, por eso la invitación es vayamos a hacer la experiencia. Viene el efecto transformador que todos esperamos que tengan ustedes y los que vayamos. Bueno, gracias. De nuevo, gracias. Muchísimas gracias a vos, Flavia, y al canal, a todo el equipo siempre por invitarnos, estar abiertos, dispuestos a esta difusión que suma tantísimo. Yo, el hecho que podamos explayarnos así tranquilamente. Sí, fue un hermoso acuerdo de un equipo que trabajó para esto, desde la previa hasta el acomodo de todo esto, para que ustedes se sienten tranquilos y charlemos. Así que bueno, es un sí de un equipo que quiere que estas cosas sucedan. Bueno, gracias. Gracias, merci beaucoup. Gracias. Un poquito de francés que ya vamos a aprender, a ver si podemos hacer algún día una entrevista en francés, porque además del inglés habla el francés Arthur. Nosotros nos despedimos porque hemos llegado al final de esta edición de Local Noticias, como cada viernes con estos hermosos relax que nos tomamos el permiso y nosotros sabemos que ustedes del otro lado también lo disfrutan y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo lunes a las 3 en la edición de Local Noticias. Buen fin de semana. Soy yo.